Este año hemos querido hacer algo diferente para darle la participación a los motocarros, a los conductores de los motocarros, para que ellos fueran los que llevaran la ambientación musical. Si ustedes se dan cuenta, pues no hay música de banda, no hay música en vivo, sino vamos todos porque los motocarros, los conductores de estos también pidieron participación y por eso la administración municipal está dando. ¿Listo? Ahora sí, quiero la orden, se prepara. Danza budista, se prepara danza del rosario, está preparada danza del campano, servicios amigables, Cerro de Costa Rica, Betania, Los Limones, Primavera, El Rosario y Puerto Santo. Maestro, póngale música a la danza del José Celestino Mundi.
Thank you.
¡Mañana, no!
Servicios Amigables del Campo. Los últimos recorridos, los últimos metros para estar en el interior con polideportivo. Bueno, y aquí es el punto ya de terminación de la parada folclórica de iniciando la semana la juventud organizada por la primera dama del municipio de Pueblo Nuevo, la administración municipal del doctor Ovidio Hoyos y Maca TV Producciones, registrando desde los hechos y el del polideportivo El Recreo. Polideportivo El Prado, aquí es la finalización de esta desfile folclórico que participaron varias veredas, instituciones, la juventud presente, porque es la semana de la juventud. Cayendo la tarde ya aquí en Pueblo Nuevo, Córdoba, y terminando el desfile de toda la juventud participante de las delegaciones de las diferentes instituciones que conforman la Secretaría de Educación de Pueblo Nuevo, Córdoba, en presencia del alcalde doctor Ovidio Hoyos y la primera dama gestora social doctora Yasmina Ruiz Escobar. Bueno, ahora vienen los limones. Se va ubicando, ya pueden entrar, está entrando, vayan entrando, por favor. Porque se aproxima la comparsa de Puerto Santo, institución educativa Puerto Santo. Ahí viene la directora de esta hermosa institución, Lucía Castillo, de esta comparsa que se ha caminado todo. Bueno, ha llegado Puerto Santo, la delegación de Puerto Santo. Artísticas en todos los campos que tiene la cultura. Con el canto, con la décima, con el solista. Ahí hay diferentes formas. Bueno, sí, ha culminado.